שתזרח השמש בקרוב עלינו ולא עלינו שתאיר את הדרך אל המים מכאן ועד עולם שירד הגשם הרטוב עלינו ולא עלינו שיוריק את העשב והיער מקומות יש בעולם אך מכאן וגם משם נשאר אותו מרחק בין ארץ ורקי ים הם מוכים מים עד ים ומטען קל על גבם מוכים כדי לנגור ולא כדי להגיע שיפול כוכב אחד עכשיו עלינו ולא עלינו שיזכיר לכולנו להביע שישלח ירח את קרנב שיביר את הזרם באורכנו Hola a todas, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva mesa redonda de Infancia y Desarrollo Pleno, en compañía hoy con Josefa Piña, psicóloga. Vamos a continuar con el síndrome del cuidador y hoy entregándonos herramientas y contestando algunas preguntas que quedaron en las redes sociales. En primer lugar, también queremos hoy saludar a todas las infancias de todos los países que estamos, o sea, del mundo entero. Hoy aquí en Chile se celebra el Día del Niño y recordar que ellos son el futuro de la sociedad. Así que apoyarlos responsablemente, acompañarlos, entregarles cariño y sobre todo educarlos. Quiero aquí dejar la palabra a Josefa. Gracias, querida. Gracias por el espacio. Nos encontramos nuevamente en esta segunda mesa, ¿verdad? Bienvenido a todos los que se están conectando. Y está la transmisión en Facebook, creo también, me salió, ¿sí? Bueno, ya vamos a seguir, ¿verdad?, con las herramientas del síndrome del cuidador, solamente para recordar, y para los que recién se conectaron, no sé si estuvieron en la primera mesa, lo que se entiende por la OMS, ya el síndrome del cuidador es el desgaste físico y psicológico sentido por los cuidadores de personas dependientes, repercutiendo en su salud física, mental y social, ¿ya? Es un agotamiento físico por la excesiva cantidad de tareas que uno realiza. Ya eso lo estuvimos hablando en la primera mesa, ¿verdad? Vimos sus síntomas, en donde lo podemos observar, las percusiones a nivel físico, psicológico y social. Y hoy vamos a hablar, vimos herramientas, pero hoy día las vamos a ver más profundidad y espero que podamos compartir, ¿verdad?, algunas reflexiones con respecto a las herramientas y vamos a terminar con un check-in emocional. Ya vamos a hacer un check-in emocional, así que espero que participen, ¿verdad? El espacio es para ustedes, así que vamos a ver cómo van estos primeros 8 meses del año. Podemos verlo así como un check-in de estos primeros 8 meses. ¿Ya? Siempre es importante cuando nosotros somos cuidadores, ¿ya? Entender que dedicamos mucho tiempo a la persona que es cuidada y nos dejamos a nosotros de lado. La labor del cuidador
puede resultar absorbente, agotadora también mentalmente, y por esto es crucial hacer otras actividades para desconectarse de la rutina del día a día del cuidador, ¿ya? Y preocuparse por uno mismo más allá del trabajo y de la persona a la que se atiende. Yo sé que resulta difícil esto muchas veces. A ver, ¿se escucha o no? ¿Sí? ¿Se escucha el audio? ¿Sí? Sí, Ya, sí se perfecto. escucha. Ya, perfecto. Entonces, como yo sé que es difícil muchas veces encontrar el tiempo para uno mismo y enfocarse y volver toda la energía a uno, siendo que uno tiene que cuidar muchas veces 24/7, ¿ya? Pero es que aquí es la relevancia, ¿verdad? La relevancia es que podamos hacerlo y busquemos los momentos porque esto es lo que nos va a permitir el poder seguir cuidando a largo plazo, ¿ya? Es lo más esencial, el balance. Les voy a decir primero las ocho, podrían ser opciones, ¿verdad? Que las vimos la primera mesa. Y después les voy a compartir cuatro, pueden ser consejos, ¿sí? Cuatro consejos en los cuales esa va a ser la tarea, ¿ya? Esa es la tarea diaria que uno tiene que hacer como cuidador. Entonces, primero, siempre es importante pedir ayuda y aceptarla, ¿ya? Nos cuesta pedir ayuda o cuando nos dicen yo puedo ir a hacer el supermercado y aceptar ese favor, tenemos que lograr hacerlo, ¿ya? Número dos, concentrarte en lo que podemos hacer y no hacer, o sea, no podemos estar haciendo 10 cosas a la vez, sino que ir una tras una tras una, porque si no, nos saltamos las tareas, no las terminamos, o las hacemos a medias, o nos olvidamos totalmente, ya que pasa mucho. También tenemos enfocarnos en las metas que podemos alcanzar. ¿Se acuerda que lo estuvimos conversando? En ser realista, ¿verdad? Hay que ser muy realista en lo que podemos o no alcanzar. Luego es mantenerte en contacto, ¿ya? Tenemos que poder mantenernos en contacto con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos. O sea, por mucho que nuestra labor de cuidador sea 24/7, no hay excusa para no mantenernos en contacto, ya sea una hora por videollamada, como estuvimos hablando la última vez, ya sea ya no puedo ir a la casa de mi vecina, pero sí me puedo conectar por celular. Perfecto, ¿verdad? Unirnos a grupos de apoyo. Yo creo que estas mesas redondas también se han ido capacitando como grupos de apoyo, ¿verdad? Y buscar grupos de apoyo donde ustedes viven también es muy importante. Cuidar nuestra salud, esto se refiere a lo físico, ¿ya? Igual comer bien, hay que hacer deporte, dormir igual las horas que podamos, porque tenemos que estar bien para cuidar a un otro, ¿ya? Y consultar al profesional de atención médica, que eso quiere decir cuando ya estamos sobrepasados y necesitamos quizás alguna medicación, o ir al psicólogo, o ir al psiquiatra, hay que saber tomar esa acción. No hay que esperar a estar desgastados totalmente y después la recuperación va a ser muy larga y ardua, ¿ya? Quizás hay que saber parar antes, pedir ayuda, poder de nuevo balancearnos y volver a hacer nuestro rol, a quemarnos completamente y quizás vamos a tener que dejar a la persona que estamos cuidando de lado, porque vamos a tener que empezar a cuidarnos nosotros completamente y totalmente, ¿ya? Esas son las ocho que vimos la última vez, ¿ya? Yo encuentro que las compartimos, a todos les pareció bien, yo sé que es difícil hacerlo, ¿verdad? Y ahora les voy a compartir los cuatro pasos que en verdad nos van a ayudar a hacer estas ocho actividades que creo que deberíamos hacer, ¿ya? Ya, primero, perdonen, que hace mucho calor en Irlanda. Hace mucho, mucho calor. Ya. Primero, vamos a. El primer paso es piensa, se llama, ¿ya? Pensar. Tenemos que pensar cómo vamos a compatibilizar la tarea del cuidado con mi vida personal. O sea, tenemos que generar una estrategia.
La tarea de cuidar a largo plazo, porque muchas veces no sabemos si esa persona va a fallecer, o de repente no es a largo plazo, es a corto plazo porque es poscirugía, es por un tiempo cortito. Entonces hay que planificarlo, ¿verdad? Y tenemos que cuidarnos mucho durante todo este tiempo. Entonces la planificación nos va a ayudar a ver, ya, yo me comprometí con mi familia, ¿verdad? Que yo voy a ser la cuidadora principal, ¿ya? Pero ¿qué quiere decir esto? ¿Cuántas horas yo voy a dedicar? ¿Cuánto tiempo voy a poder estar? Y como dice ahí, compatibilizar con la vida personal. No es dejar mi vida personal para yo ser totalmente cuidadora o cuidador. Que allá, que generalmente uno no se toma el tiempo de pensar. ¿Por qué? Porque somos, generalmente ustedes estuvimos conversando, son familiares. Entonces, uno que dice, tengo que hacerlo. Es mi esposo, tengo que hacerlo. Es mi abuelito, tengo que hacerlo. Es mi mamá, tengo que hacerlo. Ya, pero ¿cómo lo puedo compatibilizar con mi vida? ¿Ya? Y esto es súper bueno porque al hacer este primer paso, organizando un poco, vamos a ser realistas con nuestras metas. Porque uno va a poder decir, ah, mira, yo tengo hijos, entonces yo tengo que tener una rutina con mis hijos también. O sea, ahí ya empezamos a equilibrar las horas, ¿verdad? Y a priorizar nuestra vida también. Y aquí viene el segundo paso, que es el delegar, ¿verdad? Porque si podemos organizar el tiempo que vamos a estar cuidando mentalmente, un poquito, tener una estructura, ¿verdad? Vamos a poder delegar también, ¿ya? Porque si sabemos que esas horas, estamos en el ejemplo, soy mamá, tengo hijo. Si en esas horas que mi hijo tengo que ir a dejarlo al colegio e ir a buscarlo, digamos, o sea, tengo 2 horas que necesito a alguien que esté en la casa. Entonces yo ya me organicé y ahora tengo que delegar. Que esas 2 horas, yo me tengo que poner de acuerdo con alguien que vaya esas 2 horas. Y ahí uno delega. No deja de lado la acción con sus hijos, su maternidad, su tiempo de ir. No, compatibilidad. Hace una compatibilidad entre la vida personal y el trabajo de cuidador. ¿Ya? En esto de delegar, hay ciertas tareas que no tenemos que hacerlas nosotras 100%. ¿Ya? Siempre recuerda que eres una persona muy importante, pero no eres imprescindible. ¿Por qué esto tan importante? Porque no se nos puede ir nuestra vida ayudando a un otro. Porque no somos imprescindibles, ¿verdad? Hay, o sea, se quiere decir que hay más gente que puede también tomar la batuta y llevar a cabo las tareas. Y hay ciertas cosas que las pueden hacer, o sea, que sí las puedes hacer tú, ¿verdad? Porque tú sí sabes hacerlo muy bien, pero hay otras personas que también tenemos que dejarles que sean esas personas parte del proceso, ¿ya? Estas dos primeras entonces van en conjunto. Primero organizamos, pensamos, organizamos, tratamos de planificar qué puedo hacer, qué no puedo hacer, sin dejar nuestra rutina. Y después delegamos, mira, necesito que me puedas hacer las compras. Tengo una hermana que tiene auto. Ay, esa hermana podría ir a hacerme las compras una vez a la semana, ya no todos los días, pero hacemos una lista una vez a la semana, ¿verdad? Súper bueno. El tercero, que es muy importante, es el compartir, lo que les decíamos anteriormente, lo que yo les compartí anteriormente. Hay que compartir lo que nos pasa, lo que sentimos, lo que está ocurriendo a nivel del día a día, lo que necesitas para poder sentirte más acompañada o acompañado. El ser cuidador es un camino muy solitario porque estamos cuidando del otro y la gente en sí no te pregunta cómo te sientes tú. Porque supuestamente preguntan cómo está siendo el que está siendo cuidado. No te preguntan a ti generalmente, ¿cómo te sientes tú con la tarea y la labor de ser cuidador, cuidadora? No, generalmente preguntan directo al que está siendo cuidado, ¿verdad? Y por lo mismo, no porque no nos pregunten, no es importante compartir. Entonces ahí nosotras buscamos grupos de apoyo con las amigas, con los familiares, con nuestros grupos seguros, ¿ya? Porque es muy importante decir, por ejemplo, hoy día me siento súper desamparada porque me trató súper mal esta persona y no valora todo lo que yo hago. Y es bueno, es bueno. O hay otro día que en verdad hoy día fue un día increíble. La verdad es que se me pasó súper rápido con todas las actividades que tuve que hacer como cuidadora, pero compartirlo, es bueno ser escuchado. ¿Ya? Ahí vamos la tercera. Y el cuarto paso, yo creo que es el más importante también, es aceptar y entender las emociones de uno. ¿Ya?
Es normal que durante la tarea del cuidado tengamos sensaciones de enfado, por ejemplo, lo que conversábamos la última vez, que no, de rabia, no está tratando mal y yo tengo que, soy la única que está ayudando. Qué rabia, ¿no es cierto? Angustia, pucha, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no tengo a nadie más que me ayude. Un mix de emociones también, porque el mix de emociones también se da en que quiero ayudar porque es mi abuelito, es mi mamá, es mi esposo, pero tampoco estoy procesando lo que le está pasando o me está pasando a mí en esta situación, ¿ya? O cirugía, cuando pasa un accidente, cambia la rutina familiar. Entonces ahí también no nos damos el tiempo de ver en qué cambia nuestra rutina y al tiro saltamos, hay que hacerlo, es que hay que arreglar, es que hay que cuidar, ¿verdad? Pero quedaron todas esas emociones sin resolverse, son súper importantes, ¿ya? Por lo mismo tenemos emociones diversas, no sabemos qué sentimos. Estamos en un duelo, nos cambia la rutina, no sabemos. Todas las emociones hay que entender que son válidas y son importantes. Hay que aceptarlas y entenderlas porque las emociones son pasajeras, ¿ya? Las emociones no nos definen, no porque esté enojada, soy una persona enojona. No, son pasajeras. Hoy día, ahora me siento enojada, ¿verdad? Hay que aceptarla y hay que entenderla. La entiendo porque me siento así. ¿Verdad? Ya, pero más rato se me va a pasar, o mañana, o en 2 días se me va a pasar, me voy a sentir diferente. Pero si no nos damos el tiempo de entenderla, qué me está pasando y aceptarla, ¿cómo la vamos a gestionar? Vamos pasando, van pasando los días, nos vamos ahogando, ¿verdad? Quizás nos vamos deprimiendo más, no nos damos el tiempo. ¿Ya? Así que lo más importante para sentirnos al tiro, porque es como un empujón de energía, es aceptar las emociones. ¿Ya? Quiero saber qué opinan con estas herramientas. Estas son herramientas que yo creo que todos podríamos hacer, ¿ya? Me gustaría saber alguno si puede identificar, ¿verdad? Si se han detenido, si lo han hecho, ¿verdad? Aquí, a ver la carita. Quería comentar porque justamente en la semana vinieron del centro de salud que queda cerca de mi casa a ver a mi abuelito, que es la persona que yo cuido, Ajá. y de una de las personas. Y hacen como la evaluación de un año. La vinieron a ver el año pasado y ahora lo vinieron a ver ahora. Entonces, a mí ya se me había olvidado todo lo que habíamos avanzado, porque en ese tiempo, el año pasado, yo le daba el almuerzo, la comida, todo, el desayuno, el almuerzo, todo se lo daba yo. Y no, él no tenía mayor esfuerzo para comer su comida y no se movía mucho. Cambio ahora cuando vinieron este año, y una de las metas que nos pusimos fue de que él empezara a comer solo, porque él no tenía problema con sus manos. Entonces, la meta era de que él empezara a comer solo. Y ahora cuando vinieron, claro, él come solo, él me ayuda también él se mueve para poder yo ayudar, para yo limpiarlo y todo. Entonces ya no es como, toda la carga la llevo yo. Y ahí es Claro. como lo que decías tú, delegar, que de repente en cosas súper pequeñas, también se lo podemos delegar a la persona que nosotros cuidamos. Ir de a poco, a lo Así es. mejor viendo en ellos algo en lo que puedan ayudar, y que no, a lo mejor, claro, uno quiere que sea al principio súper perfecto, que, por ejemplo, mi abuelito, que no se manchara, que cosas, pero también no hacerlos sentir a ellos que no pueden hacer cosas, sino que todo lo contrario, también hacerlos sentir de que aun cuando están en situación de postrado, ellos pueden hacer algo. Una, nos alivian a nosotros de una tarea, y lo otro es que ellos también les sirven para estar más motivados. Y Eso, eso es súper como importante. a mí cuando tú lo estabas hablando, me acordé de eso, porque de repente uno piensa que delegar son como cosas muy grandes, y como entregarle como todo, toda o la mitad de lo que significa cuidar a una persona a otra. Pero son cosas de repente súper pequeñas que incluso la persona que nosotros cuidamos nos puede ayudar. Y eso.
cómo, y bueno, y las No. emociones, cuando tú hablabas mucho de, ¿cómo se llama? De enojado, claro. Antes de que vinieran a verlo, me sentía súper frustrada y también como enojada y veía como que no avanzaba. Y cuando lo vinieron a ver, entonces me dijeron, oh, ya aumentó en masa muscular, está bien de la grasa, está bien de la presión, está bien de esto y todo. Entonces también eso, yo me dijo, está súper bien cuidado. Yo le dije, ¿pero esto es objetivo o subjetivo? Entonces me dijo, es súper objetivo porque esto es una escala, yo lo medí el año pasado, ahora lo mido ahora y esto es muy, muy objetivo. Entonces, también Gracias. eso a uno le ayuda el que uno reconozca la labor que uno hace y, ¿cómo se llama? Y también sentirse en ese momento, yo me sentí orgullosa de mí y dije, Claro, ah, lo hice. un refuerzo positivo a todo el trabajo que hacemos. Y lo que tú dices es algo súper importante también, porque las evaluaciones de los profesionales, viste, ellos evaluaron que él sí podía comer o tratar de comer solito. Y eso es muy importante porque tiene que ver también con su dignidad. Siempre recordar que todos sabemos que hay diferentes niveles de la persona que uno cuida, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si es de mayor edad, esa persona que los tenemos que cambiar, por ejemplo, de pañales, pañal, etcétera, son personas que ya no pueden hacerlo. Y ellos generalmente hasta te dan una como gracias en el fondo, ¿verdad? Pero también hay otras cosas que ellos todavía pueden hacer porque pueden realizar, porque sus cabecitas están al día, de repente que te lean el diario, algunos leen, ¿verdad? O hay muchas actividades que a uno se le podría ocurrir, que algunos están muy bien de mente, pero no pueden, como tú dices, por ejemplo, que pararse al baño, etcétera, etcétera. Súper bueno el refuerzo positivo que te hicieron ahí también. Llegó del cielo, como diríamos. Estábamos frustradas, como dices, enojadas, Sí. y nos llegó súper bien. Sí. Carito, tú, por ejemplo, con lo que te estaba compartiendo, cuando empezaste a ser cuidadora, ¿alguna vez hiciste lo de la planificación o ver cómo podías compatibilizar tu vida o esto algo nuevo? Lo que pasó es que cuando yo quedé de cuidadora principal de mi abuelito. Bueno, de que cada persona nunca ha sido como, oye, vas a tener que cuidar a esta persona, sino que llega de un día para otro y uno tiene que cuidar. Entonces, primero empecé con mucha gusto, con mucho, lo podría hacer, yo no tengo, para mí yo no tengo herramientas, no conozco, no sé qué hacer, no sé cómo cuidar. Más encima, él tenía, necesitaba cuidados de enfermera. Y también uno tenía que aprender a hacer esas cosas, pero no había quien lo hiciera, no se gestionaba, no hay esa gestión de hacer las cosas, De pensar, de como de que haya como de una anticipar, línea. claro, de anticiparle a uno lo que viene. Entonces fue súper angustiante al principio, muy, muy angustiante, y no lo tenía como todo muy claro. Pero sí tenía, y aquí yo voy a tocar un tema que yo siempre lo hablo, no sentir que uno tiene que llegar a una terapia cuando uno ya está súper, hiper sobrepasado. Yo tengo terapia desde el 2020, y bueno, he estado de alta y he vuelto y haciendo, pero recordar que es súper importante la terapia, entonces uno va teniendo herramientas y va viendo, ok, ya estoy en esta situación, lo que me pasó a mí, una situación de angustia, y me recordé cuando estuve con angustia y me trató a mi psicólogo. Y me dijo, Carolina, hay que hacer esto, esto, ¿no? Entonces uno empieza a ordenarse. Pero es importante buscar esa ayuda porque cuando a uno le entregan del hospital a un paciente, uno no sabe qué hacer. Yo, No. aparte que nunca estudié ni para enfermera, ni para ninguna de esas cosas, no estaba muy cercana al área de la biología, nada de eso. Le tengo,
Y tengo pánico a la sangre, me desmayo. Entonces, fue súper fuerte para mí. Recuerdo que las primeras curaciones que le hacían a mi abuelito, tenía que curarle le hacían la curación y se veía la sangre y yo me empezaba a poner pálida. Al final terminaban atendiéndome a mí también. Y Claro. empecé a tomar, como, ok, ya esto no me puede vencer. O sea, yo sabía que ya esto no era como de un día y que no lo iba a volver a ver, sino que era como más, era paulatino y no venían todos los días. Entonces, los días que no venía, era yo la que tenía que ver lo que estaba pasando en ese día. Y no podía estar desmayándome todo el tiempo. Entonces, Claro. ahí Vamos, uno no necesito. empieza a ver. Claro, ahí uno empieza a planificar porque al final es como, cuido y me cuido, que es lo que hablábamos en la mesa pasada, es como, ya uno no pasa, no es cuidador, sino que pasa a ser una persona cuidada y yo no tengo a quien más me pueda ayudar, entonces tenía que tomar como las riendas, como, no sé si está bien o si me entiendo. Como tomar las riendas de todo y de ir organizando la vida y organizando el cuidado. Entonces, de ahí fui saliendo adelante, porque yo soy cuidadora de mi abuelito que ya van 2 años. Años, Y no es menor, sí. no es menor, es harto tiempo. Sí. Sí, de ir Entonces. compatibilizando, como tú decías, la vida, que los hijos, que igual hay universidades, que hay colegios, que hay cumpleaños, está la hora de los doctores, sí, no es Claro, menor. entonces de repente es súper complejo, porque, insisto, yo no sé cómo será, ojalá alguien más nos pudiera contar cómo es en los países, en los otros países, pero a mí fue como, ya mañana tiene que ir a mañana le vamos a ir a dejar a la persona y usted tiene que cuidarla. Y es como lo Claro. único que a uno le dice, y nada, y uno lo espera y listo. Y me recuerdo súper bien porque fue justo el día del cumpleaños mío. Entonces, Nos quedó tampoco marcado. dieron tipo, tampoco dan la hora, entonces tampoco pudimos celebrar el cumpleaños. Fue como bien, bien complicado. Es verdad. Y claro, de repente ahora está en un punto en el tema del cuidado, donde ha tenido harta herramienta, donde hay muchas personas que están al lado de uno, que son profesionales, que hay amigos y también la familia, que también entienden de que uno necesita espacios para uno. Claro, ahí está la comunicación, ¿verdad? Que decía comunicar lo que necesitamos, lo que sentimos, tratar de comunicar a los demás. Si no, ¿cómo van a saber? ¿Cómo van a poder, ya te ayudo en esto? O mira, me puedo ofrecer con esto. Tenemos que comunicarnos. Sí, mira, acá hay un mensaje en el chat que dice, habla Cecilia Rojas. Dice, qué Ya, veamos. importante es trabajar en nuestras propias emociones. En este rol de cuidador tenemos una montaña rusa de emociones totalmente, incluyendo Sí. sentimientos de culpa por sentirnos de una u otra manera, cuando es normal hasta cierto punto, es parte de la naturaleza humana. Totalmente de acuerdo. Ya hay que normalizar nuestras emociones, normalizarlas. Como dice también la Caro, muchos de ustedes no saben cómo, no tienen estudio ni experiencia y fue de un día para otro el empezar a cuidar de alguien y tienen que florecer muchas emociones. Cuando va pasando también situaciones y tiempo en el cuidado de un otro, otra, un mix, ¿verdad? Culpa, sí, hay mucha culpa, lo hablamos en la primera mesa, hartos concluyeron de no ser suficiente, me acuerdo, o de no estar en todas partes, en mi casa, con mis hijos, con mi esposo, pero hay mucha culpa de parte de los cuidadores. Que es algo que tenemos que normalizar, ¿ya? Que normalizar. Entonces, yo creo que ahí también es algo que tenemos que trabajar, porque de sí nosotras mismas no, nos sentimos de repente muy culpables, pero
creo que aquí va de la mano la culpa con el trabajar las emociones. Claro, Porque sí. la culpa como que, bueno, eso lo aprendí nuevamente, que uno es más responsable que culpable. Porque culpa uno lo hace como con dolo, con hacer daño. Y ahí es donde está como la culpa. Es más ser responsable. Entonces, también sentirnos que ir de a poco trabajando el sentimiento de culpa. Porque yo lo viví. Yo soy cuidadora también de mis dos hijos. Soy cuidadora desde hace muchos años. El mayor tiene 19 años, mi otro hijo tiene 17 años. Entonces, llevo muchos años cuidando. Pero de personas en situación de postrado, entonces. Y soy cuidadora secundaria de mi hermana, que también ella está postrada. Y también ahí me pasó un tema, porque también la misma mamá, cuando a mi hermana la dieron de alta con un colostomía, no le enseñaron cómo sacar la placa. Mi mamá me pidió ayuda y yo vi la cosa y me desmayé. Claro, fue No, no, mucho. no. Sí, es que para mí el tema de la sangre es complejo. Y Es un límite, es un límite que tú tienes. Como hasta aquí no, no puedo más, ¿verdad? No puedo hacerme cargo de esta parte. sí, no, yo por eso le dije a mi mamá, me puedo ayudar en cualquier otra cosa, pero en esto de verdad que no, porque a mí me genera, yo que me mal. Igual ya ahora ya lo he ido trabajando de a poco, como uno lo va aprendiendo. Entonces yo creo que eso es súper importante también, el reconocernos a nosotros, como dices tú, los límites. Yo puedo hasta aquí, a lo mejor necesito alguien más que me apoye para lograr poder hacerlo. Pero no hacernos la superwoman, porque superwoman no existe. No, y para Y Superwoman necesita ser rescatada. exactamente. Bien, bien. Sí, me gustaría escuchar a otra persona. Gracias, Carito, por tu. Y de hecho, rescato mucho la idea de lo de trabajar la emoción, y por lo mismo, con un ratito más adelante vamos a hacer un ejercicio, que es ejercicio para que lo aprendamos y después lo hagamos rutinario, ya en nuestras casas, cuando lo necesitemos. Así que muchas gracias. ¿A quién más le gustaría comentar qué le parecen las herramientas? ¿Creen que no son suficientes? ¿Se entienden? A ver, acá hay otro mensaje. Dice de Cecilia, el problema es cuando no tienes apoyo de nadie más, es durísimo cuando tienes que afrontar todo esto sola o con poca ayuda. Sí, ¿verdad? Cuando no tenemos red de apoyo, o hay, pero no se hacen cargo también, que también pasa. Y eso también duele doble, porque es como, pucha, tengo familia y no me ayuda con este ser querido. Así es, no se hacen cargo. Sí, pasa mucho en la familia de que no, no puedo, estoy muy ocupado y al final recae todo el peso en un cuidador, ¿verdad? Ahí el consejo es aferrarse a tus horas de descanso, es aferrarte a alguna hora de terapia, de acompañamiento, algún grupo. O sea, todo lo que me haga a mí sentirme apoyada, quizás no en mi día a día como cuidadora, pero sí escuchada y sí una hora que me escuchen a mí, que me sostengan a mí, que me cuiden a mí, para que tú puedas ventilar y sacar y bajar, ¿verdad? Como reiniciarlos y volver a hacer tu labor continuamente. No perder las amistades, ¿verdad? Pero hacerlo prioridad. Si no tenemos ayuda, tratar de priorizar, como estábamos hablando, las horas online con las amigas, las videollamadas con alguien, ¿ya? Porque no podemos obligar a la gente que nos ayude y eso es una pena, ¿verdad? Mimi, abre tu micrófono. Mimi quiere comentar. Bueno, y tú, Cecilia, tú coméntame por el WhatsApp qué opinas de lo que te comenté. Ya.
Mimi. Hola, buenas tardes a todas. Hola, Mimi. La verdad es que, bueno, los ruidos de fondo es mi hijo, uno de los hijos que yo cuido. Así que me muevo un poco para evitar el que suene tan fuerte. La verdad es No te... que es sumamente complejo el tema de poder autocuidarse cuando no tienes la red de apoyo. Suele pasar mucho y se repite incansablemente que dentro de un grupo familiar, como bien mencionabas tú, la responsabilidad recae por lo general y de manera casi automática en, primero que todo, en la mujer, en la hija mayor, porque es la mayor, en la madre o en la esposa o en la nuera o en la hermana porque es la mayor, o porque en la hija que está soltera, etcétera. Primero, ese es un gran foco, así como imán, en donde termina recayendo el trabajo de cuidado de una persona con dependencia. Por otro lado, viene esta otra parte, donde la familia tristemente se desentiende. ¿Por qué? Porque todos tienen su vida y nadie se hace ni el tiempo, ni el espacio, ni el sacrificio que finalmente esa persona que termina cuidando, que por lo general es mujer, sacrifica todo. Y sacrifica todo, es decir, mismo que tú tengas tu profesión, pero queda de lado si tu persona de cuidado es dependiente 24/7. Tus horas de sueño, porque tú dices, sí, voy a tratar de rescatar y que se respete mi tiempo de descanso, de ocio, porque es mi herramienta de autocuidado, pero si tú no tienes un relevo, no puedes darte el lujo de hacer eso. Y esa es una gran barrera para que la persona que cuida pueda cuidarse, porque nadie nos cuida. Nosotras debemos pelear, entre comillas, por esos pequeños espacios donde a lo mejor logre yo que, no sé, mañana organizándonos me den 2 horas del día donde yo lo único que espero poder hacer es dormir. O tengo que hacer cundir esas 2 horas porque tengo trámites o las compras, en fin. Y al final todo es a tiempo, contado, y nunca te relajas. Nunca descansas como corresponde, porque te acuestas sabiendo que vas a tener con suerte, no sé, 5 horas para dormir y ya empieza tu día. Y a veces empieza antes de lo que se supone que debería partir. Y cuando tú terminas con tu persona de cuidado por la noche, ya tú dices, por fin está lista, está abrigada, dormida, mudada, todos sus medicamentos, etcétera. Tú te vas a acostar y pasa algo, te toca levantarte. Y ya tu sueño se interrumpe, tu descanso se interrumpe y así todo tú tienes que volver a funcionar al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente. Por eso, para nosotros, las personas que cuidamos a personas en situación de dependencia severa, todos los días son iguales. No importa que sea 1 de enero y festivo nacional, mi día comienza aparentemente, si todo va bien, en cierto horario. Funciona 24/7 y si las cosas se dan, probablemente pueda al término del día dormir. Entonces, y eso es algo que te pasa así los 365 días del año. Entonces, ahí es donde viene cuando te toca cuidar por tanto tiempo, por tantos años. Terminas afectada de una cantidad de dolencias físicas y emocionales, sociales y económicas, porque todo se ve vulnerado en tu vida. El no descansar, el vivir un trabajo diario tan rutinario, porque tu día empieza, y lo grafico desde mi perspectiva, por ejemplo, mi día empieza cuando empieza para mi hijo, que es uno de mis hijos que cuido, que él tiene dependencia severa.
porque el noveno habla, no tiene control de tronco ni de esfínter. Yo soy todo del brazo, cerebro, ojos, oído, todo. Entonces, el día comienza para él en el horario en que comienza su medicación, si es que no ha tenido algún inconveniente anterior a ese horario, como convulsiones, como problemas con la temperatura, que son cosas con las que yo tengo que lidiar. Y de ahí funciona, todo tu día funciona con los tiempos que tú destinas entre medio de lo que tus obligaciones de cuidado requieren. Entonces, eso se repite todos los días, no importa el día de la semana que sea, ni lo que se celebre, ni que sea un día de festivo, de relajo, el día de la mujer, de la madre, tu cumpleaños, lo que sea, funciona todo igual. Nada cambia. Entonces, también uno se pierde mucho en los tiempos porque son todos iguales. Esa monotonía es muy agotadora, tanto física como emocionalmente. Eso arrastra e implica que terminas apartándote socialmente porque no logras pertenecer, porque no puedes participar. ¿Por qué no puedes participar? Porque no tienes quien te reemplace para tú poder salir de tu metro cuadrado, de tus cuatro paredes, de solo cuidar y distenderte. Queda esta opción que tú mencionabas online, pero también se ve interrumpida, tampoco la disfrutas en su totalidad porque estás conectada y pasa algo, disculpen, espérenme, sorry, me tengo que retirar, ¿saben qué? Tengo que ir a mudar a mi persona de cuidado, pasó esto, etcétera, y hasta ahí llegó tu momento de emoción. Entonces, se ven afectadas todas las áreas de tu vida, económicamente, porque en estos casos de dependencia severa, uno no encaja, no encaja aunque trabaje por turnos, porque si tu persona de cuidado se enferma y tú tienes que pedir permiso y volver a casa y hacerte cargo, ya prescinden de ti porque no es una persona con la que se pueda contar, porque tienes esta dificultad en casa, que se entiende, y lamentablemente cada cual vela por lo que necesite le conviene. Entonces, ¿quién te contrata para algún trabajo? No le conviene tener a alguien que no puede ser estable en ese exclusivo horario que tenga. Y te vas enajenando en todos los espacios y esto recae en una vulneración económica. Entonces, finalmente lo vemos como un círculo. Un círculo porque no logras salir de ahí, porque no, lo más importante dentro de todo este círculo son las redes de apoyo y son las que escasean. Porque si no las tienes dentro de la familia, las podrías adquirir pagándole a alguien, ¿cierto? Pero si no tienes recursos, ¿cómo lo resuelves? Entonces, volvemos al inicio y es un círculo que no acaba nunca. Entonces, las herramientas que uno pueda tener en el día a día, uno se las da, pero en el fondo son parches curitas que te ayudan a sostener el día y empezar el siguiente. Y en el siguiente haces lo mismo, otra vez. Y vamos para adelante porque no hay nada que hacer para atrás, ¿cierto? Y hay que seguir sí o sí. Pero es sumamente agotador y en el paso del tiempo te pasa la cuenta físicamente con muchas dolencias que se podrían, afecciones y patologías que se podrían evitar si uno contara con más ayuda para poder hacer las otras cosas importantes que cualquier ser humano requiere, como es el mero descanso y lo máximo en el fondo. Eso. No, súper potente tu testimonio, ¿verdad, Mimi? Todos los desgastes que tú conversaste lo hablamos en la primera mesa y se ve el desgaste físico. Muchos también dijeron del agotamiento de las piernas, ¿verdad? Que no se habían dado cuenta que era por el cuidado de un otro. Tú estás a cargo de un cuidado 24/7, ¿verdad? Al parecer, sí estamos con todos los brazos, como se dijera, como amarrados. Ya, tú has analizado todas las posibles formas en que te podrían ayudar, ¿verdad? Y totalmente válido, o sea, lo conversamos, si no tenemos dinero para pagarle un TENS, ¿verdad? O algún enfermero, no tenemos otra ayuda de parte familiar, también es un gasto económico, bueno, no tengo trabajo, como tú dices, es un círculo, es un círculo que es, ¿cómo? Que no nos da esperanza, es desesperanzador.
No sé qué herramientas has trabajado tú durante todo este tiempo que quizás pudieras compartir. ¿Qué te resulta a ti? ¿Te resultan estas mini, los mini breaks, lo que hemos visto? Porque al final, claro, igual tenemos que lograr buscar algo, ¿verdad? O sea, no puede ser tampoco, estamos claras de la realidad, estamos claras de que no Claro. vamos a tener ayuda, estamos claros de que no tenemos dinero para pagar a alguien. Que de repente las videollamadas se nos pueden cortar. ¿Qué esperanza queda? Interrumpir, claro. ¿Qué esperanza te ha quedado a ti? ¿Qué puedes compartir de Bueno, que a veces mira, te ayuda? yo de partida llevo 21 años cuidando, ¿ya? A mi hijo con 100% de dependencia, él tiene 21 años. Mi otra hija tiene 20. Pero ella tiene, digamos, más movilidad, siempre guiada, siempre supervisada, siempre, siempre. Y también en un periodo cuidé a mi madre hasta que falleció. Y la verdad es que primero que todo tiene que ver con tus propias fortalezas, que uno tiene que autoconocerse. Saber en dónde están tus debilidades y en dónde están tus fortalezas, esas potenciarlas y trabajar las debilidades como se pueda. Y eso es un trabajo en el que estoy aún, porque una de las cosas que cuesta mucho en mi caso, por los tiempos y el cansancio, que son dos cosas que van juntas de la mano y no se separan nunca, es decir, No. nunca tengo tiempo y siempre estoy cansada. Me levanto con mucho sueño, me faltan horas de sueño. Bueno, no sé lo que es estar 8 horas en una cama de hace 21 años, no sé lo que es eso. Y mi cuerpo lo necesita, pero no tengo ese tiempo para hacerlo. Pero sí, eso afecta a mi organización, por ejemplo. Y esa es una gran debilidad que tengo. Entonces, todos los días estoy buscando herramientas para organizarme con esas cosas. El hecho Claro, de no pero dormir más de 5 horas por eso, tantos como tú años. dices, es como un círculo, como al estar cansada no me puedo organizar tampoco o mantener el enfoque. Claro, Sí. exacto. El hecho de que no he podido dormir más de 5 horas por 20 años ha afectado terriblemente mi memoria, mi capacidad de, Claro. mi memoria a corto plazo, inclusive. Entonces, El yo lo cortisol también, me imagino, es el que estar se siempre en mantiene súper alerta. elevado, claro, por lo mismo, y es porque tú no descansas y porque además otra de mis, digamos, características personales de mi temperamento es guardarse las cosas. Entonces, como que yo no peleo ni exploto muy fácilmente. Pero Entonces, como tú dices, cuando pasa el tiempo, viene un malestar por debajo. claro que sí, claro Sí. que sí. Entonces, uno, por ejemplo, para mi tema de memoria, de concentración, ya aprendí a ponerme alarmas para todo, que todo me esté mostrando el tiempo, porque de verdad yo no siento el tiempo. Pero es que si recién estaba en México, ¿cómo pasó 1 hora? No me doy cuenta. Me distraigo con facilidad, etcétera. Entonces, compré calendarios con números grandes, espacios grandes. Y tengo anotado todo ahí, todo lo importante, todo lo que no se me puede pasar, las horas médicas de mi hija, las horas médicas de mi hijo, las horas médicas mías, y cuando puedo contar con la única persona que me ayuda en este caso, que es mi hijo mayor, y cada uno con colores. Entonces yo miro el calendario, veo celeste, rosado, naranjo, morado, y ya sé que alguien, quién de nosotros tiene algo este día. Y eso me ayuda. Es mi forma, es la herramienta que encontré para que no se me pasen las cosas, se me pasaran las horas médicas, retiro de medicamentos, en fin, cantidad de cosas Se repite, importantes. ¿sabes qué? Se repite, perdón, se repite mucho la pérdida de memoria o el estar muy no enfocado. Llega con la falta de Claro, sueño, como tú dices. Así con los que es un muy tiempos. buen tip el que tú das para las demás que están escuchando y los demás que están escuchando, el poner alarmas, como tú dices, como el comprar el calendario con números grandes, ponerlo con harto corrector, algo visual, ¿verdad? Claro. Es súper bueno compartir esa herramienta para los demás. Sí.
Sí, porque uno tiene que buscar cuál es el sistema con el que sabes que vas a funcionar y no te vas a boicotear, porque uno lo Claro. suele hacer mucho. Sí. Procrastinamos terriblemente. Tengo que hacer esto, pero ya, es que tengo que hacer esto otro primero. De ahí lo hago. Ese de ahí nunca llega. Yo lo digo Que viene como por el broma. cansancio, viene por el quemado. ¿Tú Sí. estás con Es ayuda igual o justamente. no? De ¿Cómo? médico de cabecera. ¿Tú estás con ayuda de médico de cabecera, con psicólogo, algún grupo? No. No, ¿No? nunca, la única oportunidad en la que fui al psicólogo, yo estaba buscando en esos inicios qué era lo que tenía mi hija, porque se descubrió, primero el déficit intelectual se descubrió tempranamente, pero sabía que había más cosas que yo no entendía, que él quería ayudar a mi hija. Y Claro. buscando en eso, una neuróloga que en menos de 10 minutos de atender, de escuchar las cosas de mi hija, me pide hablar conmigo. Primera vez que nos veíamos, y para resumir, ella me dice: yo creo que usted tiene depresión. Y yo sonriendo le digo: ¿qué? O sea, fue como: ¿hello? ¿De qué estamos hablando? Y me dice: las personas que sonríen mucho a veces guardan mucho dolor y mucha depresión, o sea, una depresión como oculta, pues, no me acuerdo bien sus palabras porque fue hace muchos años atrás. Claro, me imagino si Entonces eres ella, tu hija grande. claro, y me dice: ¿a usted le molestaría si yo la derivo a su consultorio para esto? Bla, bla, bla. Yo le digo: ningún problema. Si no tengo nada, todo tranquilo. Si tengo algo, se hace lo que hay que hacer. Punto. Efectivamente, tenía depresión y estuve 3 años. Pero considerando que a veces uno no puede asistir o te llaman y te suspenden la hora, el psicólogo, tú sabes que involucra que te atiende cada 15 días, en el mejor de los casos, pero Claro. si te suspenden, ya se te alarga. Y eso pasó muchas veces a lo largo de estos 3 años, hasta que logré el alta. Pero una de las cosas que va con uno, que es otra, por eso que uno tiene que aprender a conocerse y saber qué es lo que tiene de bueno y qué es lo que tiene de malo, es el hecho de que yo siempre soy optimista, soy súper positiva. Cuando mi hijo nació sano, a los 3 meses y medio le dio meningitis por hemófilo y cambió la vida de él, cambió la vida nuestra. En el paso del tiempo se acabó el matrimonio, me quedé sola. Buscando cómo sacar adelante, golpear todas las puertas donde poder ayudar a mi hijo. Claro. Entonces te vas desgastando enormemente, pero con otras personas que tú vas conversando, te preguntan: ¡ay, qué le pasó a tu hijo! ¡Y pobrecito! ¿Y qué sé yo? Y te digo: mi hijo no es pobrecito, mi hijo no está solo, no está abandonado. Está con su madre, tiene su familia, está con sus hermanos, etc. Y en segundo lugar, ¿por qué Dios te hizo esto? A mí Dios no me lo hizo. ¿Y qué tengo yo de especial que a mí no me pueda pasar nada? Primero que todo. Te dieron estas preguntas, ¿verdad? Como a la vida, porque a mí. Sí, y yo no, yo no me lo cuestioné, yo no lo pensé nunca así. Cuando a mí me lo preguntaron, otras personas preguntaron eso. Y yo en mi mente fue como: yo no me cuestioné eso, yo dije: ¿para qué? ¿Para qué es esto? ¿Qué es lo que esto me va a dejar a mí? ¿Qué es lo que él me viene a enseñar? ¿Qué? Esto tiene que tener un propósito, porque él no le ha hecho nada a nadie, o sea, apenas ha alcanzado a vivir y ya se le truncó su vida. Y ya tiene, me despedí de él no sé cuántas veces a lo largo de este camino, y ya tiene 21 años y gracias a Dios dentro de todo está bien. ¿Es agotador? Sí, muy agotador porque tú no tienes vida. Pero te vas adaptando, y no me quedo pegada en el: ay, ¿por qué nos pasó esto a nosotros? Ay, pobrecito esto. Ay, qué rabia con esto otro. No.
Si me quedo pegado a lo negativo, no voy a despegar nunca, no voy a lograr nunca empezar el día siguiente con energía, con fuerza, con ánimo, con garra para dar la lucha cuando toca, cuando se enferman, cuando se hospitaliza, o cuando te enfermas tú. Ahí gestiona Entonces, esa emoción, no la dejas que se quede estancada, tú tratas no. de gestionarla y continuar. Oye, lo otro que te quería comentar, que cuando dijiste lo del tema de la terapia, que estuviste de alta, ¿verdad? Claro, es un logro estar de alta, ¿verdad? Pero yo también les compartía desde la primera mesa que el estar en terapia no siempre significa, yo sé que ahí había una meta, estamos claras, porque hablaste del tema de la depresión, sí, estar de alta, una meta. Pero aquí el ver la terapia también o los grupos de apoyo como una herramienta constante. No solo como de repente, no solamente con una finalidad única como voy a estar de alta y voy a estar siempre bien. No, al final yo tengo muchos pacientes que seguimos, que es un acompañamiento, que se da a la hora para gestionar las emociones, lo mismo que estamos tratando de hacer ahora, ¿verdad? Y al final es Claro. acompañamiento, solo acompañamiento. Quizás eso igual podría venir bien, como tú dices, cuando se pueda. Si es que se puede, y con alguien de tu confianza, que también eso es muy importante. Sí, sabes, quería mencionar algo que me ha ocurrido a lo largo de estos procesos. Si bien yo no hablo mucho de mis cosas, sí. Cada tanto que se me da la posibilidad, yo me abro en estos espacios y yo así textual me abro, o sea, cuento lo que me ocurre tal como lo vivo, así de manera sincera, porque es también una forma de descargar tu mochila y es necesario sentir ese alivio. El solo verbalizar a veces tus problemas ayuda mucho. El tema es que uno no, ¿por qué no lo hace? Porque si te encuentras con una amiga X, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, salvaje, fantástico, lo que tú quieras, y te preguntan a ti, ¿tú cómo estás? ¿Cómo están tus niños? Ay, ahí tengo el gordito hospitalizado otra vez, estamos con esto otro, hoy a mí me pasó esto, me descubrieron tal cosa, me pasa aquí. Entonces, al final, cada vez que alguien te pregunta cómo estás, tú estás mal. Siempre estás mal, pues, porque siempre tenés Y problemas. siempre Si esa está persona te pasando está, algo. Claro, siempre claro, está siempre pasando te. algo. Entonces, para eso yo mejor, siempre estoy bien. Siempre estoy bien. ¿Cachai? Pero Claro. cuando llega la oportunidad de estos espacios donde uno sabe que esto es lo que se vive y no otra cosa, y Claro, es un que espacio nadie va a seguro. decir, exacto, es un espacio seguro, donde tú sabes que no vas a ser juzgada ni van a decir, pucha, la triste vida que tiene, oh, qué terrible lo que le ha tocado. O sea, es que eso no me sirve, a mí no me ayuda para No. nada. Entonces ahí uno habla estas cosas y suelta, y ayuda mucho, porque guardárselo, termina dañando tu organismo y por algún lado somatiza al cuerpo con alguna enfermedad, con algún diagnóstico, una patología de algo. Todo lo que tú guardas. Entonces, es sumamente importante en la posibilidad de tus medidas, de tus tiempos, darte estos espacios. Tengo muchas compañeras que no quisieron participar de esto porque la respuesta es como más de lo mismo. Ay, pero es que hay que ir a hablar, hay que ir a contar, qué sé yo. Pero de eso se trata. Y no solo de eso, porque tú escuchas los relatos y sacas tips. Sacas ideas, oh, a mí no se me había ocurrido hacer esto, oh, qué buen Esa es la sistema. idea. ¿Okay? Y Sí, siempre esa es hay la idea. algo, siempre hay un aprendizaje. Por eso que una de las cosas buenas que tengo es este positivismo. ¿Okay? O sea, no es ciego, no es, No, sí, no, no es ciega. es un positivismo real. Real. No Porque el sistema. fantasioso. Claro, porque ¿sabes qué decía yo cuando estaba en la terapia con el psicólogo? Me pasaban dos cosas con él. Tenía dos amigas en ese minuto con las que nos veíamos bastante frecuente. Ellas venían a mi casa y me seguían de la cocina al dormitorio a atender a mi hijo y así, y así, y así, y así. Así me lo llevaba y ellas se adaptaban a eso. Antes de la pandemia. Y así nos podíamos ver. Y a ellas yo les contaba todos mis problemas. Todas las cosas que me pasaban. Nos contábamos las tres las cosas.
y era fantástico. Y después, después yo llegaba y me tocaba terapia con el psicólogo, le contaba la situación X que me había ocurrido, una cosa negativa X que me había ocurrido, y yo se lo contaba a él y me ponía a llorar. Entonces yo le decía, ¿por qué con usted yo no puedo hablar y lloro? Mira, le tengo que contar lo que me ha pasado y me bajaba una pena y se lo contaba todo entre medio del lloriqueo, me pasaba los pañuelitos y yo le decía, ¿por qué con usted lloro? Me da rabia porque no me gusta terminar en ese punto de vulnerabilidad. Sé que son lágrimas, sé que se secan, sé que el momento pasa y que eso también es una forma de aliviar tu mochila. Pero no entendía por qué contándole las cosas, el mismo problema a mi amiga y después se lo contaba a él, con él terminaba llorando. Claro, en el fondo igual te empiezan a hacer preguntas que te hacen ahondar, profundizar, buscar un motivo, razón, un sentimiento, y por ahí era donde yo hacía clic rapidito y empezaba a llorar. Pero me lo permito también, o sea, no me recrimino por eso, No, para claro. nada, porque también es una forma de dejar salir eso que uno guarda adentro, que son miles de cosas al día, los 7 días de la semana, los 31 días del mes, los 375 del año. Entonces, Sí. los espacios son necesarios. Ayuda. Muchas gracias por tu testimonio, Mimi. Yo creo que tú vienes a normalizar. Exactamente, el tener el espacio, que es bueno ir a compartir, a conversar, a escuchar los otros relatos, al aprender la otra herramienta, como tú dices, no a, ay, qué pobrecita su historia, no, mira, ella hace esto ante esta situación, también se cae, pero se levanta, ha buscado, ha tenido apoyo, pero también de repente se ve ahogada, pero estás hoy conectada. O sea que no se pierde la fe, porque estás, ¿verdad? O no la fe, la fe de buscar, ¿verdad? La fe de buscar, de encontrar algo, un apoyo. Y eso habla de lo que tú dices, de no bajar los brazos, de seguir encontrando tu espacio. Siempre vas a ser bienvenida acá, ¿ya? Yo encuentro que estas mesas redondas nacieron para esto. Nos dimos cuenta en la primera mesa redonda que no, que yo entregar información era así, ¿ya? Es así. Pero lo principal era lo que se dio después, que es un lugar seguro a que uno pueda compartir su vivencia, ¿ya? Así que, bueno, cualquier cosa, también escribir al interno, ¿ya? La Caro siempre después me pasa los mensajes, yo siempre estoy con la mejor disposición para los, de repente hay preguntas más personales, pero como tú dices también, de repente uno no sale de este círculo, pero hoy día la idea es romper el círculo, hablándolo, desahogándonos, que sea un momento para romper este círculo de sentir y de rutina. Claro que Tenemos sí. nuevos. ¿Sí? Estaba Tenemos. leyendo lo que habían puesto en el chat. Sí, ¿verdad? Sí, Ahí te lo dejo pusieron a ti en. para. Ya, súper, pero que bueno, sí, lo estuvimos, ellas estuvieron compartiendo a la misma par que ti, estaban escuchando súper atentamente. Dice, en mi caso, la persona que vive conmigo no quiere quedarse con nadie que no sea yo. Si bien es cierto, es una persona mayor, muy lúcida, ojo ahí, que es lúcida, y que aún realiza algunas actividades por sí misma, no quiere quedarse con nadie conocido ni enfermero familiar. No me puedo aceptar ninguna invitación fuera de mi ciudad por temor a que le pase algo estando sola. Tiene problemas de equilibrio. A veces siento que me está manipulando. Ahí viene la frustración, el coraje, la pena, la culpa. Y ahí viene un mensaje para Mimi. Te abrazo fuertemente, Mimi, que fortaleza la tuya. Dios te colme de bendiciones, dice. Descargar la mochila. Después dice, esto me pasó el año pasado. Empiezas a somatizar dolencias. Claro, lo que hablaba. La Mimi después de tanto tiempo, ¿verdad? La Carito también lo hemos conversado después de ser cuidador tanto tiempo, pasa la cuenta.
Totalmente de acuerdo, estos espacios ayudan porque estamos en la misma sintonía. Así es, la mayoría de los que están conectados son cuidadores y cuidadoras, con muchos de los síntomas en común, en diferentes tipos de niveles y con diferentes tipos de personas a su cuidado, ¿verdad? Este testimonio de Cecilia, yo creo que se les debe hacer harto también, les debe hacer ruido esto de que creo que me está manipulando, creo que igual se podría quedar con otra persona, pero como que le da conmigo, que yo solamente le dé la comida, ¿verdad? Muchas veces tiene que ver que se sienten seguros con nosotros, ¿ya? Pero eso no quiere decir que lo tengamos que hacer 100%. Aquí dice ella muy bien que está lúcida esta persona. Es bueno compartir con esta persona. Oye, ¿sabes qué? Te voy a presentar a esta persona que te va a ayudar con la comida, te va a presentar con esta persona, introducirla quizás a una persona que es la que puede ayudarnos y comentarle, si esta persona está lúcida, comentarle, ¿sabes qué? Yo necesito ir con necesito ir a un cumpleaños este fin de semana, yo necesito tiempo para mí, la verdad es que me siento agotado, agotada, ¿ya? Estamos hablando de muchas veces personas de adulto mayor, que ellos saben. Están lúcidos y te están escuchando y te están entendiendo, pero bueno que nosotros también comuniquemos lo que sentimos y lo que necesitamos. A ver, ¿qué responde? No perdemos nada. No perdemos nada. Quizás esa persona sí necesitaba que nosotros le comunicáramos nuestro sentir, ¿verdad? A veces son de regalones, regalonas. Ya, yo trabajo con harto adulto mayor, son regalones, regalonas. De repente me llaman a mí de turno y va otra compañera. No, que quiero con Josefa y yo estoy atendiendo a tres más. Entonces, de repente de regalones y regalona. Pero después uno les comenta, ¿verdad? ¿Sabes qué? Yo te voy a atender este día, te voy a ver este día, pero también está esta persona puede trabajar contigo, una persona que también le gusta mucho el trabajo con el adulto mayor, etcétera. Estoy ahí poniendo ejemplos. ¿Va? Cada uno a su realidad. Y lo entienden totalmente. Ay, no, sí, perdón, es que de verdad me gusta tu atención. Ya, sí, bien, ¿verdad? Uno se alegra que está haciendo bien el trabajo y todo. Pero son límites, ahí son límites. Yo marqué un límite con esta persona, ¿verdad? Yo no trabajo con alguien cercano a mí, yo trabajo con adultos mayores en general. No les doy mi número, ¿ya? Celular, personal. ¿Por qué no? Porque pasan límites, pasan, oye, a las 11 de la noche me está llamando. No. ¿Por qué? No, no, no tendría por qué, ¿verdad? Estamos hablando de todos niveles. Tenemos muchos niveles de cuidado. Y viste que dice totalmente lúcida, una memoria inolvidable, sin problemas cognitivos, se siente segura, estoy consciente de eso. Pero no puedo seguir con mi vida sin que ella se sienta descuidada. Pero tenemos que lograr intentar tener una comunicación y expresar nuestros sentimientos a esta persona adulta. Tratar de hacerle saber cómo nos sentimos y cuáles son nuestros límites. Eso no quiere decir que uno la deje de cuidar y se sienta descuidada. ¿Ya? Ahí entonces nos estamos involucrando un poquito más, ¿no? Están los límites un poco difusos, porque por ejemplo, si tú te vas 2 horas y la dejaste mudada, con su comida ya hecha, etcétera. ¿Por qué crees tú que va a estar descuidada si quizás esas 2 horas va a estar en compañía de alguien? Esa pregunta va hacia ti. ¿Por qué crees tú que tú eres indispensable? Que es lo que yo hablaba al principio de esto, ¿verdad? No somos imprescindibles. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner el límite también. Mimi, ¿qué te gustaría compartir? Te escucho. ¿Para qué me invitan? Sí, saben cómo me pongo, dicen. ¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo? No, a mí me encanta que compartan todos. Lo que pasa es que, claro, se me viene a la mente lo que menciona acá la compañera en relación a que en el fondo se ponen como los niños. Si tú te traspolas a los niños, no sé. Dejé a mi mamá cuidando a mi hijo porque yo tenía que ir a trabajar o tenía que, en fin, lo que sea. O porque estoy estudiando y mi mamá me lo cuida de lunes a viernes, por ejemplo, en tal horario. Y resulta que llega el fin de semana, yo estoy cuidando a mi hijo y está con pataleta, no se come la comida, esto y lo otro, en fin, puras cosas negativas. Y mi mamá llega y me dice, ¿y cómo conmigo el niño se come todo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nunca logré saber esa respuesta hasta muchos años después y fue simple y era tan sencillo como el hecho de lo que tú mencionaste.
ellos se sienten tan en una zona segura, en su zona de confort cuando están contigo, que hacen todos los desmadres habido y por haber. Pero cuando están a cargo de otra persona con la que no conocen los límites o con la que tienen idea de que hay mayor severidad o que ah, a lo mejor no me van a dejar salir a jugar al patio o no voy a poder, no sé, en fin, lo que sea, entonces se portan un poquito mejor, ¿cierto? Son más obedientes. Pero la culpa es algo que uno tiene que sacar del repertorio, porque no nos favorece ni a nosotros, ni a nuestra salud, ni a quien cuidamos, porque es también parte de otro círculo que siempre, digamos, vuelve que se mantiene en ese mismo eje. Es súper necesario lograr esos espacios para uno, de la forma en que sea. A lo mejor no puedo salir, pero necesito dormir, busco la forma, el ratito, el tiempo. A lo mejor ni siquiera duermo, pero logré estirarme, dejó al menos el cuerpo descansó. Entonces, ¿qué manera es claramente la que tú propones de ir introduciendo una persona que se le vaya haciendo familiar? Entonces, hay que trabajarlo por un periodo hasta que se vaya sintiendo cómoda y vaya logrando cierta conformidad con esa otra persona introducida. Y así también uno tomarse, si eso es posible, poder tomarse esos tiempos, esos espacios para lo que sea, porque lo merecemos, es necesario, es parte del autocuidado. Y uno como ser humano, hacer este trabajo de cuidado 24/7, mayormente uno lo hace solo, en soledad. Lo hacemos en bastante abandono. Entonces, el poder tener estos espacios de socializar con otros y ojalá fuera de ese metro cuadrado en el que uno está, los 24 días, o sea, las 24 horas, es sumamente renovador para uno. Aunque uno sale y dice, ay, pero dejé esto hecho, ya, pero ojalá que le hagan esto otro. Ay, y si pide tal cosa, bueno, te llamarán. Hoy en día la tecnología nos acerca enormemente. Entonces, cualquier cosa, y por último, uno llama, quiero verla, ¿cómo está? Para saber si está todo en orden y tener esa tranquilidad. Uno puede llevar un poco de eso para tener ese espacio para uno, pero de que hay que buscarlo como sea, hay que hacerlo. Así es, como dice Mimi, lo vuelvo a repetir, este es un ejemplo súper claro de que también puedo hacer yo, como yo tengo que poner los límites, que yo tengo que comunicar, cómo yo voy a organizar la rutina en base a mi cuidado, a mi tarea como cuidador, ¿ya? ¿Cómo yo lo voy a organizar? Aquí un poco como que pierdes el, digamos, como el liderazgo, ahí es como que la persona cuidada te está liderando, y al revés, tú estás liderando a la persona cuidada, entonces tú le pones los límites, tú ves hasta cuándo tú se lo comunicas, ¿verdad? Así que es un trabajo. Yo sé que es fácil decir poner límites. Es súper fácil decirlo, pero el hacerlo es un trabajo. Es un trabajo que hay que hacerlo por detrás. La Carito, ¿qué le gustaría compartir? Un poco justamente lo que decía a mí me pasó con mi abuelito lo que yo logré que él comiera solo. Al principio yo le daba, incluso le hacía papilla. Muy trabajada con todo lo que era la comida y que fuera papilla y se los daba. Pero cuando estaba con mi mamá, él comía solo y comía comiendo. Entonces, y era cuando yo necesitaba salir y decía, mami, porfa, y mi mamá, y le daba la comida y me decía, conmigo se porta súper bien, como decía la Bibi, yo la escuchaba y era algo, me acordaba de esos momentos en que mi mamá me decía, pero conmigo se porta súper bien, conmigo sí come, conmigo se siente. Y cuando se quedaba conmigo, yo trataba de hacerlo y él no podía, y él no quería que no podía estar comiendo la comida entera. Y yo decía, ¿cómo lo hacía mi mamá? ¿Qué le da? Y fue como ya, no, esto, como incluso lo dijo Cecil, manipulan, sí, de verdad que a uno la manipula. Y uno siente que no puede, que uno tiene que estar ahí.
Y como yo lo sentía así, que yo no puedo salir de acá. Ni siquiera dormía, me sentaba, estaba en un sillón al frente de la cama de mi abuelo y estaba pendiente de él todo el día y toda la noche, porque en la noche se despertaba y todo, y no dormía. Entonces, claro, nos manipulan porque saben que pueden llegar hasta ese límite. Y cuando uno lo corta y empieza a poner los límites, que no es fácil, porque no es como ya, digo, hoy día las cosas se hacen así. Va a haber una oposición, va a haber una resistencia del otro, pero va a entender de que existe ese límite si nosotros mismos no lo quebramos. Entonces, después se ven los logros, de verdad que se ven esos logros. Uno, no, yo no digo que hace de un día, una semana, ojalá sea así, a los que tienen que ser, pero se demora, pero se logra. Eso quería compartir. Súper bien, de repente la manipulación es verdad, no es que la otra persona también sea mala, es que te regalones, primero que nada. Y las manipulaciones de repente no son verbales, la mayoría de las veces son con las acciones, como muy bien estaban comentando. No quiero, no como. No me baño, no me levanto. Y son manipulaciones al día, al final del día. Bien. ¿Alguien más que le gustaría comentar? ¿O damos paso a hacer un check-in emocional para terminar? ¿Qué opina? ¿Podrían Yo creo escribir que en sí. el Bueno, el check-in. check-in? Bueno, antes del check-in, les voy a comentar un poco cómo yo lo hago, cómo yo lo hago y también lo hago con mis pacientes, cómo lo hacemos, ¿verdad? ¿Cómo hago la ventilación emocional? Así le llamo, la hora de la ventilación emocional. Hoja, papel, ¿verdad? O en el celular, en un bloc de notas. La primera pregunta es, ¿qué me está ocurriendo? ¿Qué me está ocurriendo? ¿Qué está pasando? ¿Ya? Segunda es cómo me siento al respecto, ¿ya? El qué me está ocurriendo en la situación y el cómo me siento sobre la situación, ¿ya? Después viene cómo me estoy tratando física y emocionalmente con respecto a lo que está ocurriendo, ¿ya? Vamos a ocupar lo de la culpa. ¿Cómo me estoy tratando física y emocionalmente con respecto a la culpa? El por qué me siento culpable en la situación y la culpa del sentimiento. Y la última es qué puedo hacer para mejorar mi situación. Ya, la primera, ¿qué me está ocurriendo? No puedo ir al cumpleaños. Tengo un cumpleaños el día sábado, pero no puedo ir. No puedo ir. ¿Cómo me siento? Porque me siento culpable. Me siento muy culpable de dejar a mi abuelito solo en la casa 3 horas que tengo que ir. ¿Cómo me estoy tratando física y emocionalmente con respecto a la culpa? Me autocastigo, no voy. Ese es un autocastigo. Ya, eso no es gestionable. A ver, sí, me siento físicamente, me estoy tratando, me estoy acorralando quizás, no me estoy escuchando lo que yo quiero. Y emocionalmente no estoy validando no estoy validando mi culpa. ¿Ya? ¿Qué puedo hacer para mejorar mi situación? Ya, muchas veces, quizás no es la primera vez, nos vamos a llegar y irnos, ¿verdad? Porque tenemos que gestionar esta culpa. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi situación con mi culpa? ¿Qué puedo hacer con mi culpa, verdad? Puedo racionalizarla, ¿verdad? Podemos racionalizarla, que eso es pensar qué es lo real. ¿Qué es lo real? Yo cuido súper bien, cuido bien, estoy 24/7. Si voy a ir al cumpleaños, lo voy a dejar cambiado con su comida al día, van a ser solamente 3 horas, voy a dejar a alguien a cargo. Eso es racionalizarlo, ¿ya? Eso es lo real, eso es lo que estoy haciendo. Estoy siendo responsable, ¿verdad? Con la persona. Y por lo tanto, ahí tendríamos que tener una ventilación emocional con respecto a la culpa. Con esto lo podemos hacer con todos los sentimientos que tengamos. Ya, es un súper buen ejercicio. Pues mientras que pasamos al otro, que es el check-in emocional, ¿ya? Aquí escribió Oscar. Es muy importante el tener esa persona especial en nuestra vida.
Claro, con límites saludables tanto para el uno como para el otro. Y ese tiempo junto a esa persona será tiempo de calidad. En ocasiones nos podemos sentir hasta más seguras y eso es algo maravilloso. Pero lo más importante, Oscariz, perdón, es algo maravilloso. Pero lo más importante es que aquellas personas que tienen ese don de ser esa contención lo hagan para inspirar y no para impresionar. Sí, ¿verdad? Eso. Bueno, no entiendo cuál es tu base, pero yo creo que todas las personas que te hacen, que te escuchan, ¿verdad? Que te quieren escuchar. Una cosa es sentarse y otra cosa es escuchar. Y si uno tiene ese lugar seguro, hay que protegerlo, ¿verdad? Hay que nutrirlo, hay que proteger esa amistad, viceversa. Me escucha, yo lo escucho. También, es una forma de nutrirlo, ¿verdad? Nos escuchamos mutuamente. Y vuelvo a recalcar, uno puede tener muchas amistades, pero no es lo mismo que ir al terapeuta, ¿ya? Ambas son sumamente importantes. Es súper bueno tener amistades, pero también es importante ir al terapeuta. Son diferentes situaciones, no son iguales, son diferentes. No todas las cosas se las vamos a contar a las amistades. Y no todas las cosas quizás se las vamos a contar al terapeuta, no sé, viceversa, pero son situaciones diferentes de las cuales nos podemos nutrir de diferentes formas. ¿Ya? Y son un plus, ambas. Bien. El check-in emocional son unas preguntas que en verdad siempre es bueno, como estamos, ya pasamos la mitad del año. Esto era una actividad para cerrar esta mesa redonda, ¿verdad? Lo podemos hacer de vez en cuando, pero ahora que estamos a mitad de año, súper bueno porque, bueno, 8 meses. Vamos a verlo para el 2024, ya las preguntas. Puede ser, por ejemplo, ¿qué has aprendido hasta hoy? ¿Qué hemos aprendido en este 2024? Lo que llevamos, ¿verdad? Hemos aprendido a escuchar, he aprendido ciertas características mías, he aprendido a poner límites, he aprendido que no me gusta tal cosa, que de verdad no me gusta y no lo voy a hacer. He aprendido que tengo que priorizarme. ¿Qué hemos aprendido en este 2004, verdad? En estos 8 meses. ¿Qué agradecemos en este 2024? Siempre es tan importante. Yo siento que hay un bombardeo en las redes sociales del agradecer. Importante agradecer porque nos trae al presente todos los pensamientos ansiosos, angustiosos que son ligados al futuro, al qué va a pasar, al que no sé qué puede pasar, etcétera. El agradecer nos lleva al presente porque nos hace pensar en lo que ya tenemos, en lo que agradecemos que hemos construido, en lo que somos, en nuestra familia, en la vida, y nos hace bajarnos. Centrarnos. Ese es el poder que tiene el agradecimiento, el centrarnos. 3. Piensa en algún logro que hayas conseguido hasta ahora del 2024. Todos los logros, ¿ya? No, ay, terminé una carrera, me compré algo. Todos los pequeños logros. Aquí estamos hablando hasta de un día a día. Me levanté esta semana. Pude seguir con mi labor de cuidador todos los días. Es una meta. Me pude cuidar. En este 2024 quizás hice más acciones de autocuidado. Es una meta, ¿verdad? ¿Qué emoción ha predominado en este 2024? ¿Ha predominado la tristeza, el desamparo? ¿O ha predominado la paz, la tranquilidad, la angustia? Todas son válidas, pero hay que darnos un momento. ¿Qué te ha hecho sentir tranquilo o tranquila en este 2024? ¿Me ha hecho sentir tranquilo una persona, una situación, una canción, una serie, un lugar, cierta hora? Eso es súper bueno saber qué nos hace sentir tranquilo porque se vuelve una herramienta, ¿verdad? El saber qué me hace sentir tranquilo se vuelve una herramienta de autocuidado. Algo nuevo que me gustaría intentar de aquí a que termine el año. Más horas de autocuidado.
levantarme todos los días a cierta hora. Quizás voy a hablar con esa persona que tengo temas pendientes. O otras metas, ¿verdad? Todos tenemos otros tipos de metas. Disculpa. Estudiar. ¿Me la puedes repetir que no alcancé, que den algo nuevo que me gustaría? Algo nuevo que me gustaría o que puedo intentar en este 2024. El que puedo, ¿verdad? Porque de repente queremos tantas cosas, pero ahí también el ser real. Que puedo intentar de aquí al 2020, ah, que termine el 2024. Y la siete, la última, voy a enfocar más tiempo en. Están todos estos check-ins, están más relacionados al autocuidado, ¿verdad? A nosotros, al priorizarnos, que es el tema de del ser cuidador de un otro, dejamos de lado a nosotros, entonces este check-in va ligado y principalmente a nosotros, ¿ya? Que voy a enfocar más tiempo en qué este año. Ahí les dejo esas preguntas para que las puedan reflexionar con, digamos, con. Es para ustedes personalmente, ¿verdad? Es bueno hacer ese check-in cada cierto tiempo. Sí, yo lo tengo escrito, lo puedo mandar a. Se lo mando a la Carito y la Carito lo comparte. Le mando las preguntas, ¿ya? Así lo tienen no sé si lo comparten, creo que tienen un WhatsApp, ¿o no? Sí, está el WhatsApp de Infancia y Desarrollo Pleno, y también que nos pueden seguir en las redes sociales. Recuerden que estos encuentros están en de Infancia y Desarrollo Pleno, en la playlist de mesa de las mesas redondas de personas cuidadoras de IDP, y ahí aparecen todas las sesiones que hemos tenido. Así que esta también va a quedar guardada ahí para que si quieren hacer algún repaso de algún tema que se vio, ahí lo podemos buscar. Lo podemos compartir, sin sí, ningún problema. Ya yo se lo mando a la Carito y lo comparte con el grupo. Eso, pues estaríamos terminando la actividad. La Carito no sé si quiere agregar algo. Tenemos otra actividad que se nos viene pronto. Ahí la Carito les puede compartir. A ver, lo primero, quiero agradecer a todas las personas que están hoy en la mesa. Yo compartí, ahí decía Karina Zamorano, sí, Karina Zamorano es una amiga mía, que ella comparte, yo le comparto la información y ella la masifica también. También ella participa con nosotros en las redes sociales. Nos sigue en las redes sociales. También a Mimi le quiero agradecer el espacio, también a Cecilia que ha compartido y a Oscar. A todos los que están presentes y nos han acompañado, quería ver si pueden dejar una palabra, alguna palabra que les haya quedado como de este encuentro, si nos quieren compartir ahí en el WhatsApp. Y lo otro, no sé, José, si vamos a pedir que nos digan así como qué tema les gustaría tocar la siguiente mesa. Sí. Sí, yo creo que es O bueno, nosotros tenemos para proponer, ¿verdad? Siempre hay tema para proponer, pero lo más importante es saber qué temas les gustaría a ustedes, si esto mismo falta ahondarlo más, si quieren otra sesión con respecto al síndrome del cuidador o nos saltamos a otro tema, ¿verdad? Uno está siempre dispuesto a seguir en este espacio. Gracias también, ¿verdad? A la Carito por invitarme. A Infancia del Desarrollo Pleno, por ahí estaba, se me fue. Rica, me gustaría Sí, ver si Rica, Rica, no sé si sí. está Rica por ahí, que nos pudiera dar Ya. unas palabras. Y a ¿Es todos los que cierto? se conectaron, sí, porque el conectarse hace que estos espacios sigan. Así que es súper bueno, es súper importante que se conecten. Pues agradecer a Carolina, que es quien está encabezando este proyecto de personas cuidadoras. Por supuesto, también a ti, Josefa, que estás sumándote desde el lado profesional y a todas las personas que se conectaron. Me da gusto escuchar que está siendo útil este espacio y bueno, también es como
A mí me da mucho gusto ver que el esfuerzo de cada día da frutos, ¿no? Cuando una persona dice, yo estoy participando de este espacio porque me ayuda. Entonces, gracias porque también yo aprendo de las personas cuidadoras. Muchísimas gracias. Gracias a ti por el Y yo espacio. quería tocar un tema también. Quiero agradecer a mis compañeros, no quiero dar nombres porque somos muchos colaboradores de Infancia y Desarrollo Pleno que hacen que esto sea posible. Diana, que nos está acompañando a nosotros en estos momentos, y nos acompañan también otras compañeras en Facebook. Así que súper agradecida a mis compañeros que son colaboradores que durante todo el mes entregando la información, compartiendo. Y gracias, muchas gracias también a Infancia y Desarrollo Pleno, a Rica, David, por entregarnos este espacio, que es un espacio de cuidado para todas aquellas personas que realizamos la labor de cuidado. Esto. Súper, entonces. Que tengan buena semana a todos y nos estamos viendo. Chao. Chao, chao.